Les damos una bienvenida a la exposición Solamente yo puedo confeccionar mi mañana, hilvanando historias desde Honduras. Esta exposición se encuentra abierta al público en Teorética, una fundación sin fines de lucro. La exhibición muestra el trabajo de tres artistas que han sido pilares del arte contemporáneo, no solo de Honduras, sino también de la región centroamericana. Me refiero a Celsa Flores, Regina Aguilar y Zenia Mejía. Estas artistas, por más de 30 años, han hecho un trabajo de creación, gestión, educación y colaboración activista en su contexto, en su país, Honduras, que son referencia de las prácticas artísticas contemporáneas. Esta exposición es el primer resultado de un proyecto de investigación que surgió en el 2020, en medio de la pandemia. Con recursos propios, de manera autogestionada, se comenzó una colaboración entre dos colectivas, Casamá, una colectiva de mujeres artistas en Costa Rica, codirigida por Gala Berger y mi persona, Susana Sánchez, y LL Proyectos, que es una plataforma de arte contemporáneo de Honduras, codirigida y cofundada por Leonardo González y Karen Corrales. Allí comenzamos una pesquisa, una sistematización y una serie de entrevistas a mujeres artistas y creadoras y gestoras de Honduras que han sido representativas de su país y de esta región. Es importante destacar que estas artistas han sido compañeras de vida, colaboradoras, amigas, cuyos trabajos, a pesar de ser tan diferentes entre técnicas y temáticas, se relacionan porque representan memorias y momentos históricos del contexto hondureño. La obra que tenemos aquí atrás se llama La Poderosa, del 2000, y precisamente es de Regina Aguilar. Como pueden ver, ella habla desde un discurso patriarcal de cómo la mujer tiene que multiplicar sus tareas y multiplicarse sus roles de vida para poder encajar en los cánones establecidos machistas y sexistas de una sociedad que impone la maternidad obligada, que imponen que también sean jefas de hogar, que imponen que también cumplan con su rol en la parte profesional y laboral, aunque hay una inequidad con respecto a los varones en el pago, en el salario, en la contratación, en muchos otros factores que crean, lamentablemente, una violencia de muchas formas, en que el cuerpo de la mujer es atravesado. En esta sala, además de la obra La Poderosa de Regina Aguilar, se encuentran cuatro autorretratos de Celsa Flores hechos en 1998, que nos demuestran su manera intimista, subjetiva, autorreferencial de construir sus espacios íntimos a partir de sus miradas como mujer en una sociedad, como ya la hemos mencionado, que violenta de muchas maneras los cuerpos, los sentimientos y las formas de vida de las mujeres.
Xenia Mejía estampa el dolor en los papeles y cartones de la historia. Los brazos desaparecen en la muñeca escarlata de la otra. Antimilagros, sin nada que agradecer. En relación a los autorretratos de Celsa Flores, también ponemos en diálogo en este espacio la obra Escarlata Mutilada, de Xenia Mejía, hecha en el 2016. Ella trabaja de manera modular, haciendo que sus obras se puedan construir y deconstruir en diferentes espacios según las temáticas y según lo que se quiera mostrar en ese momento. Los modulares de Mejía resultan inquietantes porque son en realidad radiografías de paisajes sociales hondureños, llenos de violencia, paisajes sórdidos, bermellones disueltos en carmines y degradaciones de negro. Las imágenes de la obra Perfil de Ciudad responden a un concepto de microhistoria alternativa. La artista desea aludir a la historia de las personas marginadas, subordinadas, invisibles, la historia de las mujeres maltratadas, degradadas o prostituidas, y la de las personas infantes abandonadas. La de todas las personas que son discriminadas o segregadas, abandonadas al margen de la vida política y social. Estas imágenes delatan la presencia de esos seres humanos que, como carne de cañón, son desechados y amontonados al margen de las corrientes principales de la historia oficial. Son los cuerpos de los muertos que no reclama nadie. Podríamos decir que solo son un rebaño amorfo destinado al matadero. Es la realidad social de la época de Honduras. Y esto ya no impacta la conciencia de la gente, sino más bien que la gente lo ve como algo cotidiano, como parte de una normalidad degradada. Esta pintura es una forma de representar un amplio sentimiento de inseguridad nacional, una actitud generalizada de posible víctima o de víctima real, más tarde o más temprano. En relación a esta obra Perfil de Ciudad de Xenia Mejía, podemos establecer un diálogo con el trabajo de Regina Aguilar a partir de sus videoartes Me Vale Verja, Centroamérica Now y La Flor de la Inocencia, que fueron hechos en el 2002, 2004 y 2006 respectivamente. Y precisamente a partir de noticias nos muestran lo que era de manera directa y lo que vivían y percibían las personas en Honduras a partir de los medios de comunicación. Esa cotidianidad de la violencia eran sujetos. Este videoarte titulado Nos Vale Verja, de Regina Aguilar, del 2002, se presentó en la segunda convocatoria de Inquieta Imagen producido por el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo en ese momento. Esta obra es muy importante porque Regina nuevamente es censurada con su trabajo por tener una postura sumamente crítica ante el gobierno hondureño. En una exposición en que el video Nos Vale Verja había sido seleccionado para presentarse en la Galería Nacional de Arte de Honduras, por su discurso tan fuerte críticamente hablando con respecto al gobierno hondureño, no se le permitió exhibirse. Así que Regina, junto con las otras personas co-creadoras de este videoarte, decidieron presentarlo en las afueras, proyectándolo, manifestando precisamente esa censura y esa represión que no solo se veía en el videoarte, sino también se estaba realizando en contra de ellas mismas.
Desde el planteamiento museográfico quisimos poner diferentes obras de las artistas en diferentes momentos históricos a dialogar. Entonces, en este espacio teníamos los tres videoartes de Regina Aguilar, Los Vale Verja, Centroamérica Now y La Flor de la Inocencia, junto con la obra Perfil de Ciudad de Zenia Mejía y junto con ellas estas dos obras de Celsa Flores. Enjambre, que es un detalle de una instalación que ella creó en el 2018 con la temática de la migración, que como sabemos en Centroamérica el problema migratorio es sumamente fuerte y repercute en cientos de familias que se ven separadas por la escasez de recursos, las pocas posibilidades de sobrevivir en un espacio tan vulnerabilizado como ha sido la región centroamericana. Y otra obra sumamente interesante e importante de Celsa Flores, que refleja su visión intimista, subjetiva, autorreferencial, de sus memorias internas comprometidas con la sociedad también, es esta obra titulada Tú peinas y despeinas mi cabello, hecha en el 2012 y 2013. Esta obra es muy importante porque es en honor a Clementina Suárez. Clementina Suárez fue una mujer sumamente importante del contexto cultural hondureño. Nació en 1901 y fue una de las primeras mujeres que puso una galería en Honduras a mediados del siglo pasado. Era una poetisa cuya libertad sexual y libertad de vida fue plasmada en toda su obra poética, como también en su forma de ver y practicar la vida. Sin embargo, Clementina Suárez en la década de los 90 es violentamente asesinada. Su asesinato queda impune, lamentablemente, siendo otro femicidio, siendo otra representación de cómo las mujeres son violentadas literalmente y directamente, silenciando su voz. Precisamente por eso es que esta exposición se llama Solamente yo puedo confeccionar mi mañana, porque es una frase, un pequeño verso de un título de esta gran poetisa, gestora y creadora, Clementina Suárez. En este espacio quisimos recuperar y mostrar parte del archivo que desde el 2020 comenzamos a sistematizar en conjunto con LL Proyectos. Por lo tanto, se puede ver una pared completamente llena de los archivos de una obra que nuevamente le fue censurada a Regina Aguilar. Me refiero a la obra Triada escultórica de un sabio, que fue hecha en honor al prócer José Cecilio del Valle. En esta obra que le encomendaron a Regina Aguilar, que hiciera una representación de esta figura política tan importante de Honduras, ella, al no tener material suficiente bronce para poder construirla, lo que decidió es pensar en qué material abundaba en ese momento en Honduras, y lamentablemente eran balas, provocado por la gran violencia y las guerras internas que se vivían en ese momento. Entonces ella decidió recolectar cientos y cientos de balas para poder crear esta escultura, esta triada escultórica que vemos allí, que también de una manera sumamente pionera, innovadora, irreverente, representa a este prócer José Cecilio del Valle desnudo, sin una cabeza. Es decir, algo totalmente diferente a las representaciones convencionales de políticos. Esta obra, al verse en el espacio público, creó una serie de críticas y rechazos hasta el punto en que fue destruida, arrancada violentamente del espacio donde estaba.
y quedó en el olvido. Nunca se le había dado la importancia que tenía, no solo temáticamente ni conceptualmente, ni su discurso político que estaba internamente plasmado en ella. Así que esta obra es una segunda censura que se le hace a Regina Aguilar. Sin embargo, en esta pared llena de archivos podemos ver reacciones no solo de diferentes otras figuras políticas de ese momento, sino también los ciudadanos que les preguntaban qué pensaban al respecto. Y muchas personas coincidían en que la forma en que se arrancó no tenía que ser tan agresiva, sino que podía dar un espacio de reflexión política con respecto a las representaciones masculinas de ese momento. Creo que lo que tal vez no se le permitió a Regina es que ella, al ser mujer, planteara representar el desnudo masculino de una manera tan irreverente y tan crítica como lo hizo. Por eso allí podemos ver que ella menciona a Valle solo lo vieron de la cintura para abajo. Y también lo interesante es las caricaturas que en ese momento se hicieron, no solo de la obra, sino de toda la agresión y la violencia que sufrió, no solo al ser arrancada, sino por los medios de comunicación. En este espacio también quisimos poner dos televisores que hablan del principio y por el momento el final de la documentación que iniciamos desde 2020. Por eso pusimos un Zoom en que se muestra a Gala Berger y mi persona en el primer encuentro virtual que tuvimos con Regina Aguilar, en que ella nos comenta desde su confinamiento en San Juancito, donde ella reside, y nos habla a partir de allí, de sus obras, de su interés, de su visión con respecto al mundo, a su contexto, a su historia de vida. Y en este otro documental, que es un cortito documental, fue creado en junio del 2022, en este año, que tuve la oportunidad de viajar a Honduras, y allí Regina Aguilar nos habla precisamente de su gran labor de gestión en San Juancito, donde era un pueblo ex minero que cuando se van las minas se termina su única fuente económica de subsistencia de las personas que vivían allí. Precisamente Regina Aguilar empieza a activar a través de las artes, las artesanías, la capacitación en diferentes técnicas a las personas que viven en ese pueblo. Con tres espacios culturales que ella de una manera totalmente inspiradora gestiona con recursos propios, pero también con colaboraciones y ayudas externas, en que pueden ver cómo el arte es una forma integral de la salud y de poder expresarse de diferentes maneras más allá de la violencia. En este espacio tenemos dos obras que dialogan muy bien entre sí por las relaciones que hay entre sus temáticas, que tienen una referencia a las labores domésticas. Primero tenemos esta obra hecha en piedra volcánica de Regina Aguilar, que se titula Viaje al Abismo, que es una estilización y una representación de cuántas veces las mujeres tienen que estar sometidas en labores domésticas como, por ejemplo, haciendo tortillas para poder mantener su familia, ya que muchas veces son jefas de hogar. En este otro lado tenemos una obra de Celsa Flores, que por primera vez se coloca de manera escultórica, dándole un valor mucho más grande a lo que son estos tejidos.
Esta obra, Historia de Familia, serie Familia Generada del 2011, Celsa utiliza un enunciado para darle nombre a cada uno de los tejidos. Por ejemplo, uno se llama Quiero, conoció a quererte, Quiero y quererte tuvieron a quisieron y luego llegó querer. Esto también nos habla de las dinámicas familiares, muchas veces como entre ellas también hay violencias ocultas, ya que como menciona Silvia Federici, el hogar puede ser una celda o un refugio a la vez. En otra sala encontramos una instalación titulada Urdimbre en Pandemia, también de Celsa Flores, en que ella durante el tiempo de confinamiento, de pandemia, precisamente hace un trabajo de cómo hay una memoria corporal provocada por ese gran desastre que sucedió durante el 2020 y 2021, en que nos llevó a todos a un confinamiento y a un silenciamiento de cierta manera, según el contexto geográfico, tomando en cuenta que América Latina y Centroamérica fueron de las regiones más vulnerabilizadas por la desigualdad que se vive. Entonces, Celsa aquí, a través de tejidos, otra vez representa estas memorias a través de fotografías y de un video performance en que ella puede materializar lo que ella padeció dentro de este confinamiento, pero que representa también lo que todas las personas sufrimos en ese momento. Esta obra, como arte exploratorio del ser afectivo, se inserta en nuestro tejido interior, lo que hace posible transmitir momentos de autorreflexión, de compasión, de subversión. Adentrarse en la temática de una pandemia universal capaz de deconstruir el lienzo personal de nuestro entorno significa ahondar en la fantasía del ser. En otro espacio del lado V, en donde está esta otra parte de la exposición, Solamente yo puedo confeccionar mi mañana, vemos otra obra de Zenia Mejía, El Mich, que precisamente evoca y materializa el desastre natural que fue el huracán Mich, todo el desastre que provocó en 1999, sobre todo en Honduras, Nicaragua. Y en Honduras provocó tal desastre, no solo dentro de la memoria individual de cada persona que habitó ese espacio, sino también de la memoria colectiva, que ella precisamente también, otra vez trabajando en una construcción modular, crea capas, textos y subtextos en donde se ve el desastre de la ciudad, que totalmente fue abatida por el Mich, pero también vemos cómo estos gritos de dolor a partir de estas personas, de estas siluetas, de estos gestos, representan precisamente esa violencia, ya no por una causa social o política, sino lamentablemente por un desastre natural. Que por la deforestación y porque no hay una conciencia ambientalista en muchos de nuestros países, de la región centroamericana, en muchas ocasiones se ve abatido por estos desastres. Thank you.
Desde el punto de vista curatorial, también es sumamente importante poner archivos, como vimos en las otras salas, de periódicos, pero en este caso pusimos archivos de catálogos donde Celia Mejía se ha presentado a nivel internacional alrededor del mundo, presentando obras igual cargadas de esta temática de la violencia, de los desastres, pero también podemos ver diferentes medios que ella utiliza, como por ejemplo el sketch, un sketch rápido, un dibujo muy rápido, muy visceral, muy experimental, que demuestra también lo que ella quiere reflejar de concepto en su obra. Ya que Celia Mejía tuvo una gran presencia, no solo a nivel centroamericano, como en Costa Rica, en una de las principales exposiciones en los 90s que se llamó Mesótica, expuesta en el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo y curada por Virgilia Pérez Ratón, sino que también se presentó en Alemania, en Brasil, en Taiwán, en Corea. Es decir, es una mujer que ha llevado el arte y las prácticas contemporáneas de Centroamérica, no solo en el contexto de América Latina, sino a nivel mundial. Continuando con la temática del desastre, aquí podemos ver una obra de Celia Mejía titulada Manglar del 2016. Una mixta donde ella materializa esa vulnerabilidad del ambiente que se ve perjudicado por la gran contaminación que provocamos los seres humanos. La Red es una obra del 2000 que Regina Aguilar hizo para la 7ª Bienal de La Habana. En esta exposición se muestra una réplica en miniatura de esa instalación que fue construida con Regina cuando estuvo en su visita a Costa Rica junto con otros estudiantes de la Universidad de Costa Rica. En palabras de Regina, esta obra es una red de humanos sin cabeza, enredados de manos y piernas, que resulta más bien un tejido humano que hace una proyección de lo que sería Internet. Las memorias de estas tres artistas son un reflejo del contexto social y político de las últimas tres décadas Honduras. Sus recuerdos materializados en sus obras nos hablan de la destrucción del medio ambiente, de las violencias que sufren poblaciones que han sido vulnerabilizadas por décadas, del narcotráfico y de un Estado indiferente a su ciudadanía. Pero como dice Clementina Suárez, la esperanza no está cautiva. Y estas tres grandes mujeres, activistas, creadoras, son un ejemplo de resistencia, de perseverancia y de sororidad.